You feel it? Let's do this. Clear to engage. Los pantalones para nada. ¡Apu! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. Bueno, claro. Giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Buenas a todos amantes de lo legeterónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programita de los deportes en donde estamos. Aquí, ahogas, ¿eh? Después de haber visto el del ring, el de los anillos, esto no está grabado. Es decir, esto sí está grabado, si estás en YouTube. Ahora en directo no está grabado. Pero lo que no está grabado es lo de Elden Ring, ¿vale? ¿Ha quedado medianamente claro? Sí, perfecto. Pues ya está, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hablar con gente con un poquito de criterio, como Quentin. Quentin, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha parecido lo de Elden Ring? Estás jodido, ¿eh? Si alguien con criterio soy yo. Buenas tardes, bien. Además, de aquí a un rato no tenía muchas ganas, pero bueno, yo creo que al final me animaré de probar la beta de Lost Ark. Y viendo que esta semana está siendo interesante en cuanto a LOL, pues vamos a ver qué nos traes hoy. Yo sigo esperando una noticia de España y usted con muchas ganas. Pero poco a poco, gente, poco a poco, de verdad. Pero, Alejandro, no. ¿Cómo te gusta? Vamos, tranquilidad, vamos. Esta sí puedes hacer la de las sources, ¿eh? Bueno, tranquilidad, estamos poco a poco viendo a ver qué sucede. Vamos a hablar con gente sin criterio como Toad Amarillo. ¿Qué tal estás, Toad? ¿Cómo? Yo que iba a hablar aquí bien de tu jueguito. Ah, bueno, vale, pues nada. Oportunidad perdida de recibir un análisis 100% honesto, sincero. Y sin ningún tipo de fanatismo sobre este pero tremendo juegazo. Pero si no parabas de dar por saco sobre el de Ring. Bueno, a ver, es que lo de siempre. Si lo comparas con los GOTYs, pues no es un buen juego, evidentemente. Se queda pero un poquito atrás. Pero los GOTYs lo dan las propias compañías. GOTY, el Pokémon Arceus de 2022, pero, hombre… No estáis preparados. En el vacío, si no lo comparas con ese juego, pues estará bastante bien, yo creo. Hombre, yo lo jugaré. En mi Xbox Series X, la verdad. Gran consola. De verdad. La Xbox Series X es muy buena consola, ¿eh? Te pillas el Game Pass y juegas ahí y todo lo que tú quieras. Soy gamer de verdad. Yo ni fanatismo ni nada. A mí me gustan los videojuegos. Es hater de Nintendo, pero gamer de verdad. No me pongo la camiseta de ninguna compañía. Ya, te has puesto varias camisetas de varias compañías. Te las pones todas, de hecho. De hecho, te pones todos los días, Rona. Sí, hoy… Bueno, perdón. Pues si no había quedado. Cosas que pasan. Bukestrike, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? Bien. Yo creo que tanto al Elden Ring y al Pokémon, creo que a Prox le echaré la misma cantidad de horas. Ninguna. Porque no tengo ninguna consola ni está en mis planes. O sea, yo estoy en ese punto de late en la que la gente piensa: buah, a ver si en Black Friday y tal se pone de oferta una consola con un pack tal. Yo estoy en un punto de mi vida en: buah, a ver si el Black Friday se me pone de oferta una buena aspiradora que me hace falta. Yo estoy en ese punto de mi vida, tío. Yo estoy en ese punto de mi vista, tío. Yo ya me están pidiendo tierra al cuerpo ya. O sea, vale, en dos días. Vale. Pero bueno, vale, lo que hay. No, es que soy yo literal con lo de la tierra también. No, yo estoy en plan… Yo estoy en plan bien, ¿eh? Yo estoy en plan bien, contento. Escúchame, como se me ponga huevo una que he visto por ahí, y versión de futuro, la aspiradora, ¿eh? Control, luego te paso review. Que sé que estás pendiente. De verdad que no puedo más con esta vida. Vamos a seguir aquí hablando con gente. Le ha llegado el cable gordo, pero en realidad no es el cable gordo. Porque es bastante fino. Catarsis, ¿qué tal estás? Genial. Había puesto la cámara, pero no sé si he puesto el link. Pero, Catarsis, ¿por qué se te sigue escuchando mal? Porque la cámara. Una, porque la cámara. Dos, su ordenador es del Pleistoceno. Pero vamos a ver. Que el internet vaya mejor.
no hace que el PC no pete, claro, eso no. Es importante. Pero no vaya a ser que en un ordenador de hace 18 años la escúchame. Cámara y el audio vayan a joderse. Pero escúchame, Catarsis, escúchame, Catarsis. Dime. ¿Has desconectado el wifi? Porque hay veces que pones el cable, pero el wifi sigue conectado. Sí. Le has dado unos golpecitos detrás a la tele de nuevo. Terrible. Le has soplado al cartucho. Sí, sí. El wifi porque además está toda la mañana el cable, pero bueno. Hay que traer a Jordi para que nos traduzca de vez en cuando. Hay que traer a Jordi. A ver si nunca fue el problema al internet. Sí, 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 eso sí que es verdad. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Voy a contactar. Luego contacto con Virginia de Versus, ¿vale? Para conseguir un PC para Catarsis. Estamos trabajando en ello. Cuando oye, me pete yo a mí el mío también. Sin maldad, lo digo y no es por quedar bien. Hoy mi ordenador ha explotado solo con el streaming abierto. No es broma. Sí, tengo que vender mi arma al demonio. ¿Pero dónde estás, Quentin? En casa, ¿dónde voy a estar? Pero estás con tu PC funcionando, ¿no? Sí. Ya bueno. Sabes, Quentin, pégale una patada, que tío. Yo me callo. Tiene pinta de que Catarsis abre una ventana más del Explorer y se puede calentar un huevo encima, ¿sabes? O sea, cuidado. Claro, claro. Lo que hay que ir ahora eso puede es... ser una ventaja, ¿eh? Yo he preguntado. Bueno, lo que hay que hacer ahora es un PC para Catarsis. Hashtag, ¿cómo se dice? Como dice mi amigo que me hace... Es que me hace mucha risa mi amigo, ¿vale? Hashtag un PC para Catarsis, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser? ¿No sabéis quién es mi amigo? El de... No lo conocéis porque va a otro cole. Va a otro cole. ¿Sabéis cuál es hashtag sal a la calle? Puede ser. Buah, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. El vídeo de pero tú te crees que a mí me importa, ¿sabéis cuál es? Wow. ¿Sabéis cuál es? Suena. Buah. Búscalo control. Sí. Búscalo control. Por favor, búscalo control. Vamos a empezar por algo con esto. Me da igual todo. No. Me da igual. No, ¿sí o no? No. ¿Pero por qué no? No. Pero, no. Pero sigue así. Tío, ya está. Que estamos contigo, control. Pero si está. A ti. Dice que no, que no. Pero control, pero si a ti te va a gustar ese vídeo, control. No. Control, sí. Dile que no. Todo este silencio son cosas que me estoy autocensurando. O sea, imagínate en qué punto estoy ya. Bueno. Fatal, gracias. Fatal. Es todo días tristes. Tenemos vídeo de sumario, por cierto. Tenemos. Ah, vale, pues entonces vamos al sumario. ¡El sumario! En el programita de hoy vamos a hacer un repaso de los movimientos de la LEC, que han pasado dos cosas, una que me gustaría que no hubiera pasado y otra que ha pasado, que está bien. Luego, ¿cómo está el mercado en Superliga? Vamos a hacer un Excel de Superliga, avisad a todos vuestros amigos porque sé dos puntos viene. Doble eliminación para Worlds 2022. Ah, John necesita jamón, lo ha comentado. John necesita jamón, lo ha dicho. Contratos de 4 años para los players. A ver si esta vez lo acabamos diciendo porque llevamos varios días con esto y con el siguiente tema de quién es el tercer mejor del mundo. Esto es así, esto es una realidad. Como siempre. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores, la gente de Nvidia, la gente de Nesquik, la gente de Red Bull. Y gracias a todos vosotros, gracias a todos los que estáis aquí porque hacéis este programa posible con vuestras suscripciones, con vuestro apoyo, con todo, la verdad. Gracias a Desgraciado1998, Miño92, R. Moure, Rakam, Ryu251, Canegro. ¿Por qué dicen Canegro? ¿Qué ha pasado? El tercero mejor del mundo. Es verdad, eso es cierto. Si no sabéis, oye, ¿pero por qué me iba a suscribir yo a este programa si tengo el contenido aquí totalmente gratuito? Primero, porque hacemos muy buen contenido, os traemos un montón de información y estamos aquí prácticamente todos los días dando caña y contándoos y entreteniéndoos y todas esas historias. Lo segundo, porque sorteamos un tremendo portátil con una RTX 2080, que os lo va a poner control. ¿Puedo hacer una pregunta ahí usted? Sí. No es levantas gracioso, mano, han canjeado una Terry Camp, pero no ve al perro. ¿Dónde está Terry?
El perro se ha ido indignado cuando ha visto el Elden Ring. El perro abandona el plato. Pero ¿dónde está Terry? ¿Dónde está Terry? Terry abandona el plato. No quería interrumpir ni el sumario. Ah, está en la silla. De suscriptores, Juste. Pero, oye, ¿me puedes explicar por qué no sale? ¿Me puedes explicar por qué no sale ni en el sumario ni en ningún lado el tema más importante del día? ¿Cuál es? Que es Pika y Tactical se han ido a cenar juntos. Y los rumores que eso pueden. Están saliendo juntos. ¿Eso es están saliendo pasa? Juntos. Bueno. No, yo creo que están hablando del proyecto que comparten para el próximo año. No sé si es una relación o simplemente van a ser compañeros de equipo, pero ahí hay algo. Yo creo que de mucho menos hemos hecho noticias aquí. ¿Qué pasa? Que como es Spica y el Mago Tactical, no interesa, ¿no? Titinka se ha regalado 5 subs. Titinka se ha regalado 5 subs. Salvados por Titinkas. No interesa, no interesa. Me parece lamentable, pero bueno. Gente, estamos en 2.908 subs. Hoy nos podéis ayudar, nos podéis encumbrar hacia los 3.000 subs, gente. Hay que conseguirlo. Lo vamos a conseguir con vuestro apoyo, porque además todos los que estáis suscritos entréis en el sorteo de un tremendo, maravilloso y estupendo portátil valorado en 2.700 euros con una RTX 2080, cortesía de Versus. Ahí está. ¡Ojo, Jeff Hardy, otras 5! ¡Ole! ¡Ole! Gente, nos estamos acercando. ¡Ojo, Stingers, otras 5! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Gente, no, ya vale, os digo que el programa de hoy vale la pena, ¿eh? Dice Terry que te quedes tú con tu sillón. A Terry no quiere quedarse en sillón. Ya, me parece genial, pero que no se tumbe en mi camiseta, ¿sabes? Bueno, pues te jodes, pues no tengas camisetas. ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tiene el perro? Terry, perro. Está un perro. Literalmente es un perro. Gente... Ojo, cuidado, que de repente hemos pasado a 2000. ¡Ojo, Volcador 21! ¡Ay, ay, ay, que nos acercamos! ¡Ay, ay, ay, que nos acercamos! Nada, ¡olé! Nada. Nada. Que tú ya trabajas en muchos sitios. No. Tú, Juste, ¿cómo vas con el tema comida y tal? No, calla. Que me voy a llevar un K. Es que nos vamos a llevar un K, todas. Hostia, ¿es verdad? Ah, ¿es verdad? No os preocupéis, que no vais a llevar nunca. ¡Ojo! ¡Snardan! ¡Grande Snardan 23! Regalando todo. Mucho trabajar, pero no estoy forrado, ¿eh? Eso no, o sea, no es lo que ilusiona. Cada a mí me dijeron que si trabajaba mucho, ¿no? La fortuna del esfuerzo tal y meritocracia, acababas haciendo fortuna. La meritocracia en España, donde la segunda persona más rica es la hija del primero. A mí me han engañado. Estuve ayer invitado con gente ahí viendo videojuegos retro y digo, pues es que no me puedo comprar ninguno, tío. Todo el día perdón, era muy fácil. Para no poder comprar nada, es que ya vale, ¿no? Es que ya vale. Muy bueno, ¿eh? Vamos bien, nos vamos acercando. Gente, queda muy poco para llegar a los 3.000. Vamos ahí. ¿Alguien puede donar 50 subs? Si alguien puede que lo haga, no vamos a presionar a nadie. El que lo haga, el que quiera. ¿Vale? Tremendo. Y ya está. No hay nada que me haga. ¡Felicidades! Easy1044, feliz cumpleaños. Ahí está. A los demás no porque te da igual. Se le felicita el cumpleaños a la gente, damos contenido. Y no se suscriben, ¿eh? Oye, probad el botón de regalar 50 subs, a ver si funciona. ¿Vale? A ver si funciona. Yo creo que. Oye, podría funcionar. Pero Juste, ¿sabes lo que pasa? Mira, vamos a jugar a un juego. Ochoplu fue su cumpleaños ayer. Pues se le felicita también. Pues también se le felicita. Vamos a jugar a un juego, mira. Venga. Chat, el juego es. Le dais al botón de suscribirse con Prime, a ver si funciona. Mirad a ver si funciona. Dale ahí. O sea, está ahí abajo lo de suscribirse gratis, creo que pone, o algo de eso. Nah, es la polla, el truco. La verdad que sí. Vamos a darle las gracias a la gente. Milancito, Cucostar, Volcador 21 ha regalado 5, Snardan también, Kirion, y Jerry97, Javier Impo, Desubicado, CVM1991, Extingues, Jeff Hardy. Mira, ahí está. Justin, mira. Flower Inv 2, Fabri OZ, Titinkas, Ausi 9, Osmarfa, Chor LZRC, Quimera de 2608, Geo 225, Maniquia TV,
Desgraciado, 1998, Miño 92, Remoure, Rakam, Ryu, Niseni, Alex Calviño, Cider 5, Dark, Goya L, Chupa 666, Lacitrol, Rock 894, Javiu, Santiago ZGZ, G2 Fanboy, que lleva 48 meses, HD Meneo, The Big Mama, gente, y si no tenéis motivos para suscribiros, los vais a tener. Ah, oye, oye, Titinka se ha regalado 5 subs, no pero no estaba suscrito. Típica Jay, Beobulfo, Toti, Titinkas, hackeado. Estupendo. Manolo, todos los que dicen, Sevidal, 45, Zona Luis. Todos los que dicen, Wentin, tal, no, los 1100 subs que ha hecho de mi canal me los han regalado, no te jode, hay que saber todos los trucos. Gente, qué quedan 40 subs, gente, para llegar a los 3000. Nunca hemos llegado tan lejos en los subs, jamás. Pedro, Anonymotum, que es una persona con la que estamos totalmente enemistada, y diréis, ¿por qué y usted? Es... porque se ha ido al medio Upcomer. ¡Se ha vendido! Norteamérica and Rava. Que, por cierto, fíjate cómo son los americanos, que tienen un medio que se traduce como venirse arriba, que es como, bueno, tranquilo. Tranquilo. Upcomer, venirse arriba. Venido. Tranquilidad. Menos mal que venirse arriba y no venirse a secas, ¿eh? Porque si no, cuidado con eso. Es como el titular es un niño se quema jugando como al juego el medio de la galleta. Se llama venirse, aplico, ¿eh? Solo para poder decir, curro en venir, en me vengo. O sea, cuidado. Gente, quedan 30 segundos, solo aviso. Ahora hay muchos que son... ¿Cuál es la noticia? Por favor, por favor, dejadme que empiece este programa. ¿Cuál es la noticia que... ¿Cuál es el motivo por el cual desde aquí odiamos a Anonymotum? Anonymotum. Anonymotum. Ah, no, no. Es que ya no cae bien. ¿Alguien puede decir cuál es la noticia que dio Anonymotum que nos sume a todos en la pobreza y en la tristeza? Sí, que ¿cuál es? Decidlo vosotros. No es esa. ¿Cuál es? ¿Cuál? Yo qué sé cuál ha dado, tío. No sé. Y usted lo sabrá, ¿no? Ayer. Que nos ayer lo cuente. Dilo tú, Marc. Cuente el chiste, si dilo hace tú, gracia. Ayer tú, Marc, dijo... porque total, tú ya estás despedido. No me ha llegado. Yo estoy. Esto fuera. Reunión de trabajo. No me ha llegado el. Ah, de renovación. ¿Y yo qué coño sé? Tengo cara de ser la persona de recursos humanos. Bueno, dijo que Wipo ha llegado a un acuerdo. ¿Cómo que Wipo? ¿Eres tonto que? No, pero me quiere dejar hablar. Que ya lo sé. Me quiere dejar hablar. Bueno, por Pedro no lo dijo ni por maníacos. ¿Qué? Lo dijo en la Upcomer. Este tío es tonto. Este tío es tonto. Por razón no te ha llegado lo de renovar, tío. Este tío es tonto. El motivo es que... Es que me... Oye, Juste, no gasto el chaval, pero cómo levanta los cubatas, ¿eh? Ojalá no haya perdido el token en 2 años, que es la última vez que le vi. Fuentes cercanas a la redacción de Anonymotum, porque yo jamás permitiría que nadie se me acercara con esta información. Nos confirman... Ah, esto es un francés, ¿no? Confirman... Vale. Que Promiscuous va a continuar el año que viene en Astralis y por lo tanto en la LEC. Tristeza. Ah, dolor. Los bares de Berlín celebran. Las RLs y su talento. Bueno, Soad, Cabochar, Promiscuous. En fin. ¿Qué RL? A mí no me hace risa. A mí sí. A mí no me hace risa. ¿Por qué decir que lo de abajo es peor? Yo sinceramente no, es. Significa no, que lo de abajo es más caro. Bueno. Puedo, ¿eh? Más caro que Promiscuous, me cuesta a mí creerlo, pero bueno. Vale. Hombre, ya te digo bien. Que seguramente hay equipos que pagan más mejor que Astralis fuera de LEC. Podemos dejar de infravalorar. ¿Les pagan 60k la mayoría de Francia? Joder, pues vaya. ¿Qué hacemos aquí entonces? Claro. Digo yo que hay alguno en Francia que se lleva 15k por mes, ¿eh? Disculpadme, pero el único que está cerca de poder ir a Francia soy yo. Que sí, usted que trabajaste allí, ya lo sabemos. Que por te eso. Sacaste el B2, no pasa nada. Como por eso. Chico, Catarsis, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la posibilidad de que Promiscuous continúe en la LEC? Yo soy partidario de que le tenían que haber echado el split pasado por lo que pasó con el Slow Q, pero supongo que Astralis tiene ideas diferentes a las mías. No lo respeto, no lo comparto, pero yo creo que igual habría mejores en RLs, ¿no? En Rux o alguno más podría haber hecho algo mejor que Promiscuous, que iba arrastrándose por bastante tiempo.
Mira que la posición no es la mejor posición que tenemos mejor cubierta en Europa, al menos en la LEC. Y creo que tampoco hay muchas opciones fuera de LEC, pero hay dos o tres que yo creo que le podrían sustituir. Es lo que te digo, tengo la sensación de que efectivamente salen más caros traerlos de RL que seguir con Promiscuo. Claro, yo pensaba que Promiscuo estaba sobre todo por el trinomio este de Magi Félix, Yescla, Promiscuo, ¿no? El trío sueco. A ver, hay una cosa. Si van a seguir, macho, no entiendo nada. Hay una cosa que yo no sé con respecto a los demás jugadores que había en el equipo de Astralis, pero Promiscuo tenía contrato todo 2022 incluido. ¿Vale? Está bien. ¿El motivo cuál puede ser? Pues a lo mejor han dicho lo vendemos, pero nadie lo quiere. A lo mejor nadie lo quiere ni gratis. Y a lo mejor pues han dicho, bueno, pues mira, pues nos quedamos con este señor. Si total, no seremos nosotros y usted los que diremos que no se merece su puesto de trabajo, ¿eh? Oye, felicidades a Astralis. Si es su decisión, les apoyamos y ya está, incondicionalmente. De cara a 2023, a ver el baile de los equipos, ¿eh? No, desde luego que sí. Vamos a continuar porque hay otra noticia, que esta también es de un support, me alegra que suceda, que nos lo quedemos aquí porque se oía que podía marcharse a Norteamérica. Estamos hablando de Tritz, y es que Tritz, según comunicó ayer Woló, el leaker bueno, no lo vale. No hay más. No, hay un leaker bueno y uno malo. Pues el leaker bueno, que es Woló. Woló, pero Woló se queda en Europa. El importante, ¿no? No el falso. Un aplauso para Europa. ¡Ole! En SK, dijo, ¿no? Además. Se queda en SK. Se va a quedar en SK. Eso es. Como support. Es la buena noticia. Se va a quedar como support. No de estas cosas, no sé, no. Se va a quedar como support. Eso es. Me alegra. Faltadita Eros. Sí, faltadita Eros. Que aprenda, que además es rubio. Me alegro por Tritz. La verdad, me apetece. A mí también. Toad, a mí me gusta Tritz. Me apetece que se quede, la verdad. Me va apeteciendo. Hombre, a mí me dijeron hace dos semanas, gente también supuestamente muy bien informada. No, TSM, Reckless con Tritz. Se van los dos, la bot lane. Pues ya veo que no. Si Tritz no va, yo ya, es que todo encaja. Y usted, Tritz se queda, Spica cenando con Tactical que de momento parece, ¿no?, que se va a quedar sin equipo si Jensen va de AD Carry. Que al final, oye, todos los indicios llevan. Hombre, de momento no sé si Jensen se va de carry. Dijo ayer Jacketien, no sé si con mucha o menos seriedad, que hay tres jugadores que han sonado para Cloud9 y no sé yo, Que no firmaban ninguno de ellos. Que no firmaban, Ah, bueno, pero no. Claro, pero el tema era Team Liquid. Correcto, pues eso quiere decir. Pues bueno, yo puestos a elegir entre Jensen de hacer rol de mitad a de carry o de poder fichar a Hansama, pues no sé. Pues ya, imagináis, el dinero que quieras poner, claro. No, yo estoy contigo. Team Liquid, escúchame, Quentin, y quédate con la calderilla, no te preocupes. El tema es los imports, ¿no? También es importante eso, entiendo. Ya no tiene Team Liquid. Bueno, no se sabe todavía Corey Jensen local, Santorin local, traigas a quien traigas de top, en teoría, si es sale al Bari. ¿Cuál es el tema, Bastra? Creo mucho cambio Santorin, vuelve mucho chau. Bueno, pero Santorin, yo que sé, a lo mejor. Pues es que, claro, es que por Santorin también puedes traer import, Por eso, pero por eso, pero por que eso, que Corey y Jay todavía. Hansama no Inspired, amigos. ¿No? O sea, si Corey no tiene la green card y en top parece que puede ser un import, ya no hay más. Se puede tener dos. No la consigue este año, la green card, porque lleva tres años. Pero eso es, por lo visto, es cuando el gobierno tal te la dé. O sea, que puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser en marzo. No, que eso no va por splits, O sea, por splits no le tocaría todavía. Sí. Por splits no eran cuatro. Lleva tres años. Son seis splits. Pero hizo. Una cosa es la normativa norteamericana y otra cosa es la normativa de la competición. Claro. Pero que no estaba claro que en el subreddit de Team Liquid eso lo están debatiendo todos los días. Porque estuvo en Dignitas en 2014, pero volvió para competir en 2019. Ah, la pregunta es, pues eso en la normativa tiene que ver si tienen que ser X splits consecutivos, como aquí, por ejemplo. Claro.
como aquí, por ejemplo, si es consecutivo o no. Pero esa es la, eso es lo único. No tiene que venir el gobierno de Estados Unidos y decirte, uy, sí, has estado 6 años compitiendo en LEC. Tienes pero la green card. No es el gobierno de Estados Unidos. Pero de la green card es de trabajo. Que tú la pides es como pedir la nacionalidad. Tienes pero un proceso green card, y no sabes cuándo te van a dar. No es así, ¿eh? No, no. Bueno, green card es una forma de hablar que le han puesto. Es simplemente si cuenta como residente o no, ¿eh? Es una forma de hablar. Porque recordemos que antes era, creo que era... Antes era bastante menos tiempo. Lo que pasa es que luego lo cambiaron. Luego lo cambiaron porque había demasiados en Norteamérica. Y dijeron, bueno, pues como hay tantos que antes eran jugadores europeos que se han ido a Norteamérica y hay tantos que ya cuentan como americanos dentro de la normativa de la competición, lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Pero no, no tiene que ver. O sea, Green Card creo que... No sé si me equivoco, pero creo que Green Card en Norteamérica es... No sé si es directamente para... Es un permiso de trabajo, que si no puedes trabajar correcto. En Estados Unidos. Correcto. No sé si estoy diciéndolo adecuadamente. Pero creo que directamente no puedes trabajar. Diría que no, pero vamos. Comunitario, creo, ¿eh? No lo sé, diría no lo sé. Que no. No estoy seguro, pero... O sea que... Yo, estamos hablando... O sea, así es como lo llaman allí, ¿eh? Así es como lo llaman allí, porque seguramente será otra cosa, ¿vale? Pero... Oye, y si no tiene que ver, no tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Y si no... el año que viene hay revisión de plazas en LEC, Team Liquid no le gustaría jugar. Es un permiso de residencia permanente. Yo diría que sí, o sea, yo eso es lo que tengo, yo eso es lo que tengo entendido. ¿El qué? Eso te lo tiene que dar el gobierno. Llevar no sé cuánto tiempo, lo pides y cuando eso te lo dan. Y cuando tú tienes la green card, pues como cualquier jugador que haya nacido donde haya nacido, si lleva 5 años viviendo en Estados Unidos y tiene la green card, no cuenta como residente. Igual que Spica, te sale que tiene la bandera de China, porque es su nacionalidad, pero como es residente allí no cuenta como import. Bueno, vamos a para mañana, para mañana... Hasta donde yo sé, no tiene. Para mañana vamos a averiguar. Un segundo, Backstrike. Para mañana vamos a averiguar si la green card de la que hablamos es la green card de Estados Unidos o es un símil, ¿vale? O es un símil, porque no lo sabemos. Yo creo que es un símil, no es la green card de verdad, ¿vale? Yo creo que no. O sea, tú en la LEC, si la LCS quisiera, podrías tener todos los equipos. Hoy, 5 jugadores coreanos, si quisiera la LCS, pero no lo tiene porque en su normativa no lo permite, pero no porque no tengan green card. Entonces yo dudo que sea por eso. Pero lo vamos a averiguar, a ver si es un símil o no. Y lo vemos mañana. Ya está. Mañana lo vemos. Por cierto, el chat no se está enterando de vuestra discusión y piensan que lo que pasa es que no sabéis qué es la green card. No, no. Lo que están discutiendo es si cuando Riot dice green card se refiere a la green card de verdad o simplemente es... No, es que esa es la discusión que estamos teniendo aquí, Control. Claro, pues eso claro, está diciendo usted, pero es que el chat todavía no se ha enterado de la discusión que estáis teniendo vosotros. Ah, vale, correcto. Vámonos ahora a la magia, gente. Empieza el show. Oye, y usted, si hay revisión para el año que viene de plazas LEC, ¿no te gustaría ver a Team Liquid en Europa? No. ¿No? ¿Siendo europeos no? No. Bueno, pues yo te digo yo que sí. Vamos a hacer un Excel. Excel de Superliga, pum, 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 pum. Vamos a hacer un Excel de más Superliga. Excel, es que no puedo más. ¿Vale? Venga, vale. ¿Qué es el Excel de Superliga? Pues Control, primero enseña el Excel de la LEC y vamos. Y yo voy a ir por aquí tachando nombres, ¿vale? ¿Vale? ¿Dónde lo tengo? Ah, claro, es un Excel. Tendré que mirar en hojas de cálculo. Bueno, no lo tiene preparado. Terrible esto. De hecho, vamos a usar el mismo. Voy a abrir una nueva pestañita aquí. Voy a poner hoja 2. Superliga. ¡Pim! Explicado. Vale. Podemos poner ya por aquí. NSK. Tritz. Lo podemos poner en verde. Catapum. Puesto en verde. Y en Astralis podemos poner Promiscu. Esta es la verdad que yo lloro sangre. Traigo a todos vosotros, gente. Esta es la verdad que yo os traigo. ¿Vale? Así es como está. ¿Ha habido alguna actualización nueva en el último momento? No. Yo no, no he visto nada de no, cambios de nada palabra. Más. Vale, pues ahora nos vamos a ir a la segunda pestañita. Sí. Voy a borrar todo esto.
Titiritiri, Dios le dijo a Noé, construye una... Y usted, ten cuidado con lo que vas a poner desde el S. Que este Jesús le dijo a Noé que hiciera un Excel. Sí, como que tenga cuidado. El Excel cuidado de los animales, ¿no? El cuidado no lo tengo que poner yo. La jirafa la tengo ya. El cuidado no lo tengo que poner yo. Vamos equipo a equipo. Controlo, lo tienes el controlado. El unicornio se le olvidó en el Excel, chicos, a Jesús. Bueno. Equipo a equipo. Equipo a equipo. Vamos a ver, tenía, G2 Arctic. Tenía clase de carpintería. G2 Arctic. Giants, Riders, Mad Lions, ¿quién más? Fanatic, Queso. Fanatic, Queso, Bisontes. Bisons, Barça. Petty. No. Ha salido noticia de Eros, Justin. Green Betis. Por si te interesa. Para la vemos, si le he dicho yo que la diga. Vale, vale. Yo te aviso. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Eros? A ver. Ahora lo vemos. Ha dicho, me ha dicho que... Hay un fuente, me dice Juste que os cuente. Que... Kirin, Betis, ¿qué más? UCAM y el equipo... UCAM. De Ibai, ¿no? Ibai. Es que no me acordaba yo de Ibai. ¿Ibai qué? No me acordaba yo de Ibai. Vale. Pero hazlo en directo, ¿no? Que veamos cómo lo escribes. Si lo estoy creando, lo que pasa es que Control no lo enseña. Hombre, os puedo enseñar esto, pero... Os puedo enseñar esto. Cinco subs. Sí, cinco hombre, subs, pero... Yo enseño medio Excel. Pero en así, viendo la magia, cómo se hace en directo, ¿no? Claro. Claro, claro. O sea, no sé qué ha compartido. Aquí. Vale, pues mira, vamos a empezar con lo de... Vamos a empezar con lo de Eros. Atención a la historia. Fuentes cercanas a la redacción de Deportes Maníacos indican que Mapache... Mapachito va a ser el head coach de Fútbol Club Barcelona en el año 2022. Un aplauso. Bueno, lo siento, Mapache, pero cada partido que pierdas se celebrará en el obelisco. Mapachito. No sabía yo que me gustaba tanto. Para aquellos que no sepáis quién es Mapache. Mapache es un ha sido principalmente analista, ¿vale? Ha estado en bastantes clubes de la LEC en los últimos años. Ha estado Fanatic, mucho este. Con. Ha estado con Jonback, si no me falla la memoria. No sé si estuvo en G2, pero sí, creo que sí que estuvo en Fanatic, creo que estuvo sí. En Excel. Fanatic, Excel, seguro. Y luego estuvo en el en último. G2 en España, Juste. En su último año. En su último año estuvo con. Con Motroco. En el último split. En el equipo de Crim Real Betis. ¿Vale? Estuvo con Motroco en el equipo de Crim Real Betis. Ahora, ambos se van a separar. Motroco, ahora os lo contaremos. Motroco se queda en Crim Real Betis y Mapache se va a Fútbol Club Barcelona, pero no estará él solo. Se va con, si no me falla la memoria, con Martín. ¡Hombre! ¿De locos? Martín de locos. ¿Me de locos? Que va a ser el assistant coach. Supongo, ¿vale? Entonces, ¿Motroco? Que sí o sí es ficharán a Rubio, ¿no? Vale, queda claro. Martín. Ya conocemos al top del Barça. Mapache será el head coach y Martín será el assistant. Yo confío mucho en Mapache. Y cuando digo mucho, es mucho. Cuando digo mucho, es muchísimo. Vale, ¿vale? ¿Y Motroco qué? ¿Estás seguro que se ahora queda te Betis? Acabo de decir que va a Crim Real Betis, Quentin. De hecho, seguro. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner por aquí. Yo... Le había cogido gusto a esto de enterarme de las cosas de los fichajes, pero hay cosas que me dan mucho asco, ¿eh? ¿Pero por qué? Yo. Pero Quentin. Barça va a tener. Es verdad. Mapache. Con el freno de mano aquí no se pueden adelantar cosas. Bueno, Martín. Pues nada, más fuerte. Crim Real Betis va a tener. Hombre, un leak timidín puedes hacer, Quentin, si quieres. No. Lo que quiere filtrar, Quentin, no se puede hacer. No se puede. A mí, bueno, Mapachito, si tienes mono de filtrar, dímelo a mí. Quentin, te guardo secreto. A mí, Mapachito, como primera pieza del Barça, me mola. A Martín no lo conozco tanto, pero a mí Mapache, sinceramente, es alguien que me mola bastante. No sé cómo vosotros lo veréis. Backside, ¿tú qué opinas? ¿Un Mapachito en un proyecto así como el Barça? Hombre, me parece un buen proyecto porque no sé si será su, creo que es su primera oportunidad como un main coach. Y creo que para un proyecto que, digamos, arranca prácticamente desde cero, o no sé cuánto se va a quedar el Barça de S2V,
me parece un buen paso tanto para él como para la organización, que en teoría aterriza nueva en la liga. O sea, me parece que meterse de buenas a primeras como main coach en algo bastante tocho, quizás sería un... Te podría suponer un extra de presión, pero creo que encima, si tienes en cuenta que te llevas aparte del staff técnico con el que ya trabajabas y a lo mejor te llevas algún jugador de por ahí que, con el que ya has entrenado, pues quizá es un buen primer paso para ser main coach. Vale, vale. Toad, ¿tú qué opinas? Ya sabéis que yo pienso que tampoco es que haya 500 millones de coaches competentes para elegir. Y yo creo que, sabiendo, ¿no?, que eres una organización nueva y que a lo mejor los dos o tres que ya tienen esa experiencia, por lo que decís, ¿no?, porque al final Mapache, su perfil siempre había sido de estar un escalón por debajo de alguien, ¿no? Pero yo pienso que la mejor forma de producir ese talento también para coaching staff es efectivamente que gente se forme con profesionales que ya han trabajado. Y yo creo que Mapache lleva un montón de años ya trabajando con gente que ha demostrado que consigue resultados y que ha podido aprender de ellos. Por lo tanto, puestos a salir de los que son los nombres habituales, yo siempre apostaría por alguien que ha estado trabajando mano a mano con gente que sabe. Por lo tanto, me parece una buena decisión, la verdad. Uh-huh. Vamos a continuar. Vamos a irnos al maravilloso Excel. Vámonos a G2 Arctic. G2 Arctic, hay una pieza que está clara, que es el señor Melzet. Melzet aquí, uh-huh, pues no se va a mover el muchacho. Ahí está. Buen entrenador, a mí me gusta mucho, a la gente le gusta mucho, a el Joya le gusta mucho, entonces poco más hay que decir por ahí. Cosas que sí que sabemos de aquí, que también lo sacó Eros. Color, top laner del equipo de G2 Arctic, ¿vale? ¿Es bueno este chico? ¿Alguien sabe? Se supone que le interesaba bastante gente, ¿no? Es buenillo, ¿no? Se supone que es un chaval con proyección. No sé si la gente esperaba que explotara un poco antes, porque ya no es la primera vez que escuchamos a este chaval jugar en RL, pero es un chaval todavía joven y yo creo que es un jugador que puede tener proyección. Estuvo en Pompa, ¿no? Y tal. Bueno, Sevenmore con sus 50 nombres y luego en Polonia. Ahora eran los de... Bueno, Que era el logo una cárcel, ¿no? Sí, sí. Era increíble. Sí. ¿Y sabes por qué la quedaron en la cárcel? Porque al propietario, claro, que lo obligaron a cambiar el nombre del equipo y ponerse otro, le metieron en la cárcel. Es increíble. Hay mucha posibilidad de chistes porque, por ejemplo, color comparado con el resto de top laners no hay color. No hay color. No hay color. No hay color. Así es, doña. Momento ya como lo vi venir... Ya como lo vi venir no me parece malo, pero es una puta mierda, ¿sabes? No, pero cuando... Yo pienso que si cuando se hacen este tipo de chistes nadie dice nada y se crea un silencio incómodo... Que se crea un igual, silencio porque muere alguien, Toad. Igual no se puede... Igual no lo repite, ¿no? Es buenísimo, que decir. Es muy bueno igual el chiste. Igual no lo vuelven a hacer. Bueno. Es muy bueno el chiste, ¿eh? Yo no sé por qué es una opinión quejando. Difícil respeto. Creo que sí, vaya. Si no tenéis ni puta idea vosotros. Es un punto de vista no está mellado y alguien tiene que ocupar el juego, el chiste. Ahí está, Planeta Comedia. Color en un maravilloso verde, ¿vale? En la jungla, no tengo ni idea. Creo que Eros me ha dicho hoy que ya tienen un jungla. Yo no sé quién es. En medio, a mí me han comentado que Fresh sigue. Pero no tengo ni idea. También tengo una opinión muy parecida. Vale. Que lo vamos a poner en azul. En azul va a ser 90%, en verde es sí. ¿Vale? Eso a mí también me ha llegado. Fresh parece ser que continúa y los entrenadores son todos verdes, ¿vale? Lo vamos a dejar así. En el resto, Coldo ya sabemos que se va, Supa, Oscarinín ya sabemos que se va a otro equipo. Supa está ahora mismo que no se sabe qué tal. Hay algunos me dicen que están haciendo tryouts con él. Otros dicen que sí, otros dicen que no. No lo sé. Efías me dicen que tiene contrato, que siguen que no. No lo sé. Los que no tengamos ni idea, lo dejamos en blanco. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Perfecto. Voy a poner estos en verde porque así está bastante claro que creo que los entrenadores los tengo todos o casi todos. Los tenemos todos o casi todos. Vale. Giants. Bueno. Se vienen cositas. De Antonio se queda para siempre. Hablemos de esto. ¿Qué coño significa? Sacate el meme del señor Barnes con el cartel. ¿Qué coño significa que se queda para siempre? ¿Qué coño porque significa hasta, que se queda para siempre? Hasta que quiera. Pues contrato indefinido, entiendo pues yo. Contrato indefinido, claro. ¿No? Ya, pero eso para siempre, a lo mejor, o sea... Bueno, pues será en plan de... No. Mientras compitas, será en este club, ¿no?
Eso es, efectivamente, Juste, que han firmado un contrato sin fin, pero no quiere decir nada de que vaya a estar Oye, toda la vida ahí. ¿Cuántos años quieres firmar? Sí. Pero a mí me gustaría ver, a ver, claro, lo que yo estoy pidiendo, jaja XD, me gustaría ver ese contrato, porque claro, un indefinido no significa que te quedes para siempre, te echan y punto, claro, ¿sabes? Es que no se puede hacer, de hecho, eso, ¿no? O sea, ahora es que ahora tú no puedes firmar 50 años, bueno, claro, pues podrá, se ha, tiempo, se ha ampliado hasta máximo 4 años, ¿no? De hecho, recientemente. O sea, que ahora antes era 3 años o 2, ¿no? Lo máximo que podías firmar. Eran 3. No, eran 3. No. Eran y siguen siendo 3. Solo vamos a poder firmar 4. Si un jugador creo que lleva 2 años en una misma región. Claro, entonces Antonio podrá firmar. Pero vamos a ver, ¿qué jugador a día de hoy en el ecosistema Osipo va a firmar 4 años? Es que no me jodas. Bueno, y más no, en RL. Si los hay que han firmado la mitad de 4 y se están arrepintiendo después del primero. Sí, no, efectivamente. Y basta, y quiero 6 meses, hay más de uno. Como diría Josep Pedrerol, yo entiendo que eso es una hipérbole, ¿no? Es una hipérbole. Hay RTs, Quentin, que dicen muchas cosas, ¿eh? De hecho, hay un caso de un jugador campeón del mundo que 2 días después de haber firmado ya no estaba muy contento. Estabas hablando de Fíndete Catarsis un poco. No, pero que defender a Catarsis. Pensaba que ibas a decir, pensaba que era Nuguri. Sí, claro. Pues eso, que Catarsis diga algo. Ah, bueno. Defendiendo, ¿no? Defendiendo lo muy de que se vaya a Corea de vuelta. Bueno, ahora pues vuelve, si me va a dar la razón. Vuelve Nuguri ahora, claro. Ahora va a volver Nuguri, claro. Claro, estamos contentos y felices. ¿Sabes quién ha vuelto? Celebramos. Atento, ¿eh? ¿Quién ha vuelto? Tienes una visita especial. Madre. Es verdad. Es que no sabía si iba a venir o no y no le he preguntado. Escúchame, José, buenas tardes. ¿Qué pasa, Juste? Hoy solo tienes que hablar de Antonio. ¿Qué quieres que te hable? No sé, cuéntame. Claro. O sea, eso. No, cuéntame. Pregunta muy fácil, José. ¿Qué significa para siempre? ¿Qué significa para siempre, José? ¿Qué significa para siempre? Pues que Antonio quiere estar aquí para siempre. Vale. Pero eso... Hasta que se retire, eso es totalmente legal, que te he oído varias veces decirlo. Claro. Sí, claro, entonces, porque lo que yo entiendo... Vamos a ver, discúlpame que te interrumpa, José. Yo entiendo que... intuyo que lo que tú tienes que hacer cuando hablas con... ¿No hay cámara aquí? ¿Dónde hay cámara? Como que sí, cámara. Yo qué sé. ¿Dónde me meto? ¿Dónde se me vea, tío? Pues compártela y ya está. Compártela la cámara y ponla ya está. Ponla ahí, en el Discord, ¿no? Y ya está. Porque lo que yo tengo entendido es que, digamos que LVP no actúa ni como juez ni como verdugo. Simplemente tienes que tener los contratos que tenéis con los jugadores. Deben tener supongo que tienen que cumplir unos mínimos y poco más. Supongo que lo que habréis hecho con Antonio es, tienes una especie de contrato indefinido con unas pautas. En plan, si viene alguien de LEC que se quiere llevar a Antonio, por supuesto se puede ir y bla, bla, bla. ¿No? Pues, más o menos esa será la historia. ¿O cómo funciona Antonio, esto? Antonio, como cualquier otro jugador de Giants, siempre que venga un equipo de LEC, se va a ir a la LEC. Uh-huh. Nosotros no impedimos que nadie vaya a la LEC, jamás. Uh-huh. Sabemos cuál es el recorrido que nosotros tenemos y podemos tener. Y no vamos a cortar la carrera de ningún jugador, ni de Antonio, como nunca ha sido el caso, pero como ningún otro que ha pasado por aquí. Entonces, cuando se plantea esta alianza entre de Antonio y Giants, se tiene en cuenta. Hay equipos nacionales que están interesados en Antonio. Sí. Y ¿Qué equipos, José? Alguno hay, ¿no? El de los Knicks, ¿no? Eres tú, y el de la investigación, no yo, y usted. Entonces... No, aquí tampoco, José, aquí tampoco. No, que luego la gente se enfada, ¿no? Ya, yo te puedo decir que había equipos interesados y bueno, y se plantea, hablamos con Antonio ve las opciones y decide quedarse en Giants. Y ya está. Hay gente que, por lo que he leído, te he visto esta mañana un poquito en el streaming tuyo, como hago todas las mañanas. Muy buen streaming. Y sí, bueno, cada vez mejor. Sobre todo cuando hablas mal de Yayas, la de puta madre. Pero, y la realidad es que había mucha gente, ¿no?, diciendo, joder, se ha jodido la carrera, ¿qué hace Antonio? ¿Cómo?
Bueno, yo creo que... Lógicamente no puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que, Antonio está en el mejor sitio donde puede estar. Creo que, las aspiraciones de Antonio las conocemos en la casa. Él sabe lo que quiere, él sabe lo que necesita, sabe lo que busca en esto de los esports. Y sabe que lo tiene donde está. Uh-huh. Y bueno, y no hay... Del contrato este de 3 años, nosotros en la base de datos, sí es cierto que este año lo teníamos inscrito hasta final de año, por eso... Sí, en la base de datos de Riot. Pero vamos, es que porque había que inscribirlo en alguna fecha y lo escribimos así, ¿no? Pero la realidad es que Antonio y su acuerdo con Giants es diferente con el de otros jugadores. Antonio lleva mucho con nosotros y él siempre ha manifestado que no iría a ningún sitio que no fuera Giants fuera de LEC, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando este año han surgido otras opciones que podrían ser muy interesantes, lógicamente, y pues como Antonio, como buen profesional que ha querido valorar, las ha valorado, y cuando lo ha pensado él con su familia y demás, pues ha decidido que continuaba en Giants, uh-huh. que quería que su proyecto profesional en todos los sentidos, tanto de jugador, que la carrera de un jugador tiene un recorrido, como todos sabéis, pero posterior a que acabe de jugar, pues Antonio lógicamente va a continuar en Giants. Llegó con 10. A mí me gusta decir que mientras yo esté en Giants, Antonio estará en Giants. Llegó con 17 y 18 años, ¿no? En 2017 creo que ponía. Con nosotros está de antes, porque Payne recuerda que era nuestro también en aquel entonces. Pero a Giants con 17, en enero del 2017. Yo tengo curiosidad, dentro de lo que me puedes comentar. Dentro del estar aquí para siempre, ahí se ha hablado un plan en el sentido de, mira, tú después de cuando te retires como jugador, te quedas aquí como creador de contenido. O se han hablado más cosas. Hay gente que, por ejemplo, nos ha preguntado, mira, te llevas, como no sé si me han dicho, acciones de la empresa. ¿Hay algo que no hayamos visto a simple vista? Que no, Antonio, simple no vista tiene que... acciones de la empresa. Antonio no tiene acciones Si te las pides, se las darías. Antonio es muy inteligente. Por eso ahí no me las va a pedir, ¿no? Pero si te las pidieras, se las darías. 5%. Yo a nadie que me pida acciones se las voy a dar. O sea, qué tontería. ¿Un 5%? Esa. Yo voy a decir. Un 50%. Yo voy a regalar mucho. 50%. Está tanteando, bueno, para ver Yayas. Si las pide Juste luego. Pero de Yayas. ¿Qué pedir Juste? No, un 5. No, yo estoy hablando del grupo, por ejemplo. No de la, no de Yayas, del grupo. No. Un 5 de. Vamos a ver. Un 5 de Yayas ya me parece mucho. Pero un 5 del grupo me parece. Pues todavía vamos, más. Claro, hombre. Pero es de Antonio, pero es. Pero si alguien se lleva acciones, tendrá que ser Necrocero, ¿no? Que es el heredero, ya lo sabemos todos. O sea, negro, ¿no? Es el coceo. Ah, bueno. ¿Qué es lo que ha pedido? Simplemente ha sido en plan, no, mira, más dinero y luego te quedas como tal. Sería un poco soso, oye, ¿no? Pero porque te tiene que dar detalles de eso. No, si no me tiene que dar. Pues porque esto, pues mira, no me tiene que dar detalles. Pero yo se lo pregunto, y como esto es algo nuevo en los deportes electrónicos, me gustaría saberlo. ¿Qué quiere que te diga? Si no me lo que... Está en su derecho de decirme, no te lo voy a decir, pero tengo curiosidad. Bueno, perdón, culpa mía, lo siento. Antonio sabe que económicamente problemas en Giants no tiene. No los ha tenido nunca y ahora no los tiene ni los va a tener. Entonces, quiero decir, Antonio, al igual que todos nuestros jugadores, pero vamos, Antonio está bien pagado y él lo sabe. Entonces, por ahí no hay mucho problema. Y luego, en relación al futuro, pues lógicamente es lo que te digo, ya veremos. Si es que Antonio queda mucho Antonio todavía, queda mucha cuerda. Si es que queremos retirar a Antonio todos los años. Pero Antonio, mientras tanto, en vez de retirarse, lo que hace es ganar ligas. No hay mayor persona que quiera retirar a Antonio que Antonio, también te digo. Bueno, Antonio hay que conocerlo. Antonio es especial, sí, coño. Antonio, cuando le dan. Pero bueno, oye, yo con Antonio siempre hay lo mismo, ¿no? Además de Antonio, primero no se le valora, yo creo que no se le ha valorado nunca como es. No se le ha valorado, no sé ya si por el meme, no sé por qué. Pero en nunca España se o ha internacional. ¿En España o en aquí, todos los sitios? En España. En todos España, los sitios. Pues, internacional, sí internacional. No. Antonio, sus fans le valoran mucho,
Pero luego hay, acuerdo, a nivel competitivo, no. Vamos, vosotros mismos, no. No, pero no, si le hemos puesto top, creo, top 2 de la competición todo. Yo creo que se valora, siempre se ha valorado mucho más a jugadores en su posición, que pueden ser rookies en Superliga, diablo, ¿eh? O sea, muchos, que son muy buenos, porque para mí todo jugador que esté en Superliga ya de por sí es bueno. O sea, tiene mucho más que cualquier otro, ¿no? O sea, si no, no estaría ahí. Pero y hay muchos ejemplos de jugadores buenísimos. Pues como te puedo decir Oscarinín, te puedo decir... O sea, hay muchos... Ah, lo ha dicho, señores. Lo ha dicho, bien. No, pero Oscarinín estuvo en nuestra academia. Oscarinín es una máquina. Correcto. Y Oscarinín seguro que va a llegar muy lejos. Creo que potencial como ese tío hay pocos que tengan. Pero quiero decir, se habla muy bien siempre de ellos. No han ganado nada. Y hay un tío que ha ganado 4 ligas. Siempre. Debe ser que justo en nuestro caso... El top laner no importa, quiero decir, ¿sabes? El top laner no juega, quiero decir, ganan siempre los otros 4, pero Antonio parece que nunca gana. Entonces, quiero decir, de Antonio nunca es valor, no, nunca hace nada. Luego llegamos a las finales, sí, es que siempre juega lo mismo, coño, pues que se lo baneen. Disculpame, luego lo saca, y gana las partidas. Disculpa que te interrumpa, pero yo tengo en mi cabeza que, por ejemplo, este año hemos dicho que el mejor jugador de Giants en todo el año ha sido de Antonio. Y que el mejor top laner de la competición, top 1, top 2, de Antonio. Yo creo que eso no lo podemos obviar. No, pero este año sí. Ese no es el plan. Pero antes de que ganara. El plan de lo que dice José son detallitos como: oye, ¿quién puede subir a Alec? Antonio nunca está en la lista. Que no se ¿quién da... es el MVP de la competición? Cuando es no, Antonio, se quita que mérito. No se da por culo, que no sí, se da por culo sobre Antonio. Que no se da por culo sobre Antonio como se dan con otras figuras. Yo lo entiendo. O sea, que tiene razón, coño. Antonio, y coño, si a lo mejor Antonio se dedicara a poner tweets graciosos, pues le caería mucho mejor a mucha más gente y todo el mundo pues le apoyaría más. ¿Sabes lo que te voy a decir? Pero la realidad es que Antonio, pues tío, yo creo que lleva ahí desde los 17 años. El tío, a nosotros personalmente, como equipo, siempre que ha competido, porque hubo un año que no compitió, acordaros. Cuando tuvimos a Yopa, él no compitió, ¿vale? Siempre bueno, ha competido. Con Ruin no estuvo todo, ¿no? Eso fue posterior. Compartían. Eso fue posterior. Sí, vamos, Ruin jugó en la final prácticamente. Sí, sí, sí. Contra Mad Lions. En Europa sí que jugaba Ruin. En la Challenger sí. Y bueno, lo que te quería decir es eso, que siempre ha dado el callo. Quiero decir que Antonio no, lógicamente, Antonio tiene sus particularidades y es un tío que, pero por eso es Antonio. Quiero decir, pues porque igual que te compite y te gana ligas, pues está en streaming y le ven 6.000 personas. Quiero decirte, pues bueno, oye, eso hay que entenderlo. Yo entiendo que hay muchos jugadores profesionales que bueno, que su objetivo solo es ganar, lógicamente, que el de Antonio también. Pero que pueden pensar o interpretar que cuando él streamea o tal, pues como que no está full focus, bajo mi punto de vista no es así, pero entiendo ese planteamiento, pero bueno, tío, quiero decir que yo creo que a Antonio se le reconoce muy poco como jugador. Y ya está. Dentro de las carencias que pueda tener, de que si juega de una manera, que yo creo que jugadores perfectos en Superliga hay muy poquitos, ¿vale? Y jugadores en Superliga que jueguen lo que jueguen, sean dioses, hay muy poquitos. Es más, diría que ninguno, ¿vale? Entonces, jugadores en Superliga que no choqueen nunca, yo no los he visto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que bueno, pero oye, ¿no? A él, lo que sea, a él no se le valora como yo considero que habría que valorarle, ¿no? Y poco más, yo estoy seguro que Antonio va a conseguir su quinta liga, estoy conseguido que va a ganar más, pero la quinta seguro, y bueno, y en eso, para eso ya es trabajo nuestro también intentar ayudarle a conseguirlo, ¿no? Pero que el contrato, como yo te digo, es Antonio, él ha decidido que quiere hacer su vida aquí, él quiere continuar, él tenía muy claro que donde se quedara era para establecerse. Lo típico, tío, tener una casa, o sea, muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues que cuando hablas con él y hablas con él, bueno, hoy te escuchaba a ti decir, es que tiene 22 años, es que es muy joven. Muy bueno, joven. Pues, te extrañaría con 22 años
ver que muchas cosas las tiene muchas más claras que muchos que son mucho mayores que él, ¿no? Pero bueno, aquí no se le ha comido la oreja a Antonio, lógicamente que hemos negociado con él y hemos intentado que se quede. Lógicamente, pero no es que hemos ido a Antonio sin nosotros. No, no, la historia es que... Mira aquí, a los lados, mira hacia acá ya y tal. Yo te quería preguntar ya, avanzando un poquito, hay que ganar la quinta liga. Y claro, yo te quiero preguntar una cosa. Si esto fuera una escala, en una escala de la quinta de Antonio, si esto fuera una escala del 0 al 10, ¿dónde pondrías tú de nota la competitividad de Superliga en 2021 y cómo crees que van a ser los equipos en 2022? ¿Cuántas notas subirías? Porque los equipos que se están escuchando ahora, sobre todo sabiendo a qué equipos han sustituido, yo creo que vamos a tener equipos de bastante más nivel el año que viene que este año que se está acabando. Entonces, ¿tú cuánta distancia verías tú entre 2021 y 2022? A nivel nombres no se puede discutir. Lógicamente que bueno, el nivel parece que va a crecer mucho. Nosotros, por nuestro lado, y ya no hablo de mí, todos los clubes con los nuevos que han llegado, estamos muy contentos, igual que estábamos contentos con los que había. Pero lógicamente que se supone que el nivel va a crecer, que va a estar muy duro ganar y que sobre todo a nivel repercusión, tío, vamos a ver, Ibai va a tener un equipo, o sea, lo que hay que decir, Ibai a día de hoy es el, yo no sé cómo catalogarlo, el mayor comunicador, yo diría, que hay ahora mismo en la actualidad. Entonces, pues lógicamente eso va a tener mucha repercusión y al final, igual que a él le va a venir divinamente y en muchas cosas, pues tendremos que remar todos, los demás pues tendremos que ponernos las pilas en otras cosas también, pero bueno, aquí al final no es tan fácil llegar, montar un equipo, ya no, sea si vais, sea el Barça, sea... Bueno, el Barça decís vosotros, yo todavía no he visto un anuncio del Barça. Los Bisons estos que han presentado hoy, que son muy buena gente, por cierto, y se tienen que poner al nivel de los demás. Ahí están los Mad Lions, Riders, los UCAM, nosotros, quiero decir que llevamos unos años trabajando, yo creo, en esto, que no es tan fácil ahora. Es que no es tan fácil. Mad Lions llegó en su día y si es cierto que de inicio, además, en League of Legends, claro, fichó un equipo que acababa de ganar la liga entera, ¿no? Y toda su estructura, que era Baskonia, pero le fue muy bien. Pero vamos a ver ahora qué pasa. Yo creo que la liga, sí, perdóname, me estoy enrollando una barbaridad, pero por responder a tu pregunta, los gigantes va a subir mucho el nivel. Yo quiero ver esos números de audiencia que todo el mundo dice que van a ser tan grandes, que ojalá lo sean, porque creo que entonces los de Superliga no seremos los que estemos nerviosos. Bueno, José, ya te iremos llamando para ver qué tal está la cosa. Thank you. Muy bien. Gracias por la aclaración. Y nos vemos viendo. Tío. Ten cuidado, José. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. José. Tenemos última hora. Me he quedado. Hombre, nos ayuda mucho la última hora a hacer el Excel, ¿eh? Nos ayuda la última hora bastante a hacer el Excel. Según Wolo, hablando de la competitividad, según Wolo, el Barça tendría... Vaya tres. Sí, está vaya bien, tres, ¿eh? ¿Eh? Bueno, a mí el top laner no me gusta demasiado, ¿eh? No te voy a... ¡Dridi! Hombre, para... Según Wolo, Dridi, LeBron y Chouwers, ¿ah?, al Barça. Por cierto, esa info, las fuentes cercanas a la redacción de Quentin Maníacos también confirman, ¿eh? Hablando ¿sí? de todo un poco. Pues sí, 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 te sí. Lo pongo por aquí. Me ha llegado esta mañana, de hecho. No he dicho nada porque ya sabes, claro, que yo no estoy... La momento, gente pero... está esperando el support, ¿no? A ver si es... Lo voy a poner 90%, pero si lo dice Wolo, posiblemente que o sí. O saben que la estrella es el support y se lo guardan para el final, ¿eh? Dridi, sí, sí, sí. LeBron y Chouwers. O sea, el bloque para empezar del Barça es una locura. Es una sí, barbaridad. Sí, sí. Y ¿no? encima dos de los y encima dos extranjeros que ya te cuentan como locales de aquí, porque total, han jugado los dos últimos splits aquí. Total, así que total, te puedes permitir fichar a otros extranjeros en otra posición. Total. Aunque, bueno, total, todos confiamos total de que efectivamente el support sea Skyne. Ahora volveremos a... Claro, no. Es solo lo de Skyne, ¿eh? Un tema, al ser catalán se pueden permitir ficharlo como extranjero. Tampoco pasa nada. Claro, ¿cuántos de estos cuentan ya como...
no sé quién cuenta como residente de ellos. 3D LeBron. Pero un año. 3D LeBron. Si has jugado dos. Si has jugado dos de los últimos tres splits aquí, en ya teoría está, puedes, ¿no? ¿No? El único que contaría como extra comunitario de este, es decir, tripleta es Two Hours. Es decir, que la Bolden podría ser también Giri, sí. Sí, la mínimo uno. Sí, sí, sí. No, sí, claro, sí. No, perdón. Uno puede ser el suplente. Sí, o sea, pueden poner a de suplente si quieren, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Oye, seguimos, pues no está mal, ¿eh? Ya que se ha ido José, Atila yo creo que se queda, ¿eh? Atila, 90%. En Giants. Yo creo que yo tengo la sensación de que, hombre, dependerán un poco del rumor que salió de 1-1-3 a Lalek, que recordemos que salió el medio turco este anunciar que había interés por parte de BDS, que le habían probado tal. Pues si 1-1-3 se va a Lalek, pues habrá que cambiar, pero yo si 1-1-3 se queda en Giants, yo tengo la sensación de que solo van a cambiar en mid. Y tengo esa sensación porque cada 2x3 veo a Miniduke recordando que está buscando opciones. Dando retweet a su tweet, sí. A su tweet, claro, si no, en Riders, yo tengo poca info, ¿vale? El equipo ahora es Marky, Maxlor, Kenzuke. ¿Cómo se llama? Vencer y Dual. Vencer Dual. A nosotros nos dijo Reset cuando acabó el European Master que la idea sería intentar retener a todos. Pero claro, de eso a que se haga, pues vete todos a ver. Yo intuyo que Marky continuará y los demás tengo dudas. Intuo que Dual también, pero no tengo información. ¿Vale? Sí que tengo información de que Max Lori y Kenzuke, pues a lo mejor han estado dando vueltas a ver qué encontraban por ahí. Y de Vencer ni idea, pero vamos, esto es lo que traigo por aquí. De Mad Lions sería Nighter en top, que creo que va a estar confirmado ya 100% que es Nighter en top. Luego tenemos Hades en la jungla, que esto lo trajimos, no sé si quién lo trajo. O Eros o Anonymotum, creo que fue. Uno de los dos lo trajo de ayer. Hades, bastante fresco, la verdad, creo que lo trajo Eros, si no me falla la memoria. En mid lane... Hombre, pues tienen Eren ahora, pero... Sí, poner el Excel, bro. Pon el Excel, sí. Eres he puesto. Sí. Eren. Y luego nos queda... Titanes. Y luego aquí está Tore. Faltaría una de carry. La de carry. Que no sé qué de carry. Ah, ¿no es Flaquez? No, por lo que sea, no. Por lo que sea. ¿Viste la europea? Pero la europea más te digo. Hombre, decir, ¿viste la Iberian ayer? Que se le dio bien el videojuego, ¿no? Que alguien le diga a Flaque que ya no está de tryout. Gente, trend del hype. Todos los que estáis suscritos entréis en el sorteo de un portátil. Bastante guapo. Muy, muy guapo el portátil. Una 2080. Un tera SSD. Suscribíos. Estamos a punto de llegar a los 3000 subs. Ahí está, ¿entera? Ahí os lo dejo. Estupendo. Ahí está, ¿eh? Un tera, ¿eh? ¿Podéis poner a Flaquet en verde, por favor? Flaquet no va a continuar. En Fnatic Team Queso, creo que ya lo sabemos todos. Fnatic Team Queso, entre un rumor de un sitio, entre un rumor de tal, ya está todo descubierto, ¿eh? Es increíble. Oscar Enin, Maxi, Baka, Bin. Bin y Rux. Rux. Y Crasher. Y de entrenador, Crasher. Vaya equipazo ese, ¿eh? Sí. La verdad que sí, ¿eh? Yo tengo entendido que esto es 100%. ¿Vale? Todo verde, Juste, todo total. Verde. Todo verde. Nada más que la hierba. Te puedo total. Poner. Ilusiona, te pongo a Mini Rux. Te pongo a los tres de Fnatic, te los pongo en azul. Pero vamos, te los podría poner en verde también. ¿Vale? Ojo, Bisons. Qué buen equipo ese. Bisons. Se vienen. Se viene. Claro. Vamos a revelar una cosa de Bisons que a los espectadores de este programa os va a gustar. Les va a gustar. ¿Quién es el Dolaner? Algunos dicen que es Mirwin, yo no lo sé. Yo espero que Rubén Chico. Pero fuentes cercanas a la redacción de Esports Maníacos dicen que el entrenador de este equipo es... Enseña el ex de control. Maroder, un aplauso. Hostia. ¡Vamos, Maroder! Vale. ¡Vamos, Maroder! Maroder, si nos estás escuchando... Llévame para allá, ¿no? Gástate algo. Llévame para allá, Maroder. Inscríbeme. Vamos, Maroder. Vamos, Maroder. Lo, vamos, Maroder. Se invite.
Que se invite un día. Que no ahí está, ahí está. Marauder. Apetece. Apetece. Vamos. Bisonte, sí soy. Me apetece mucho. Oye, nos apetece un poquito un Marauder Bison, saber qué tal le va. Yo tengo entendido. Sí. Yo tengo entendido que va a tener a Mirwin, pero no lo sé al 100%. Hombre. Y me gustaría que me hablaras. Me gustaría que me hablaras de ello, Toad, por favor. ¿Quién? O sea, yo la verdad Toad. Que en el equipo hay mucho respeto, ¿no? Con este tipo de cosas. Ya lo puso, creo que casi todos, ¿no? O todos de Astralis que sí, lo típico, ¿no? Siguen con contrato, pero escuchan ofertas. Yo entiendo que Marauder, sea donde vaya, parece que Bisons querrá por todos los medios contar con Mirwin. No sé si habrá tenido otras ofertas, Mirwin. Pero yo sé que por la voluntad de Marauder sí que sería seguir trabajando con él. Y yo creo que es un acierto. O sea, Mirwin, yo creo que todos tenemos la sensación de que está preparado más que de sobra para jugar en Superliga. Apetece, ¿eh? A mí me apetece un poquito de Mirwin, la verdad, me apetece Mirwin. El Morguns. Volvemos al Barça, un equipo que la gente decía no va a tener presupuesto, no van a tener nada, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto. Según Woló, Dridi, LeBron, Two Hours. La gente dijo no, yo dije. Pues mira, bueno, la gente seguro que también. Luego, bueno, Mapachito obviamente. Y Martín. Oye, a mí me gusta este equipo, ¿eh? Hombre, ¿creéis que de las posiciones, de las dos posiciones que aún no se saben... ¿Creéis que, teniendo en cuenta que el staff técnico viene de un equipo, creéis que se podrían llevar a alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? Los dos que van a entrenar este equipo son dos chicos que han entrenado este año al Betis. ¿No? Sí. ¿Creéis que podría haber algún tipo de interés de que el Barça se llevara a alguien del Betis al Barça? Viendo las posiciones que quedan por claro. descubrir. Ah, de las otras dos posiciones. Claro. En las otras dos estaban Jack Spectra del Betis y Whiting. Y Whiting. Buena Bolling, la verdad. Que piensa que Whiting es otro de esos extranjeros que no cuenta como ya, porque lleva dos splits aquí en España, o tres, creo. Creo que dos. Uno en BCN Squad y otro en el Betis. No, dos en el Betis, uno en BCN Squad, así que va sobrado. ¿Vosotros creéis que Barça es un equipo que preferiría tirar y decir, mira, tengo un español a tener un... el mejor AD carry posible y la mejor bot lane posible? Me explico, porque ahora mismo ya tienen los dos puestos de residente ocupados. Correcto. No necesitan ningún otro residente más. Es un equipo que diría, no, vamos a ganar y si tenemos que estar sin españoles, estamos sin españoles. ¿O creéis que es un equipo que va a ser en plan, mira, hacemos esto? Preferimos traernos un español que a lo mejor no está al nivel de Jack Spectra, pero creemos que es muy bueno. ¿Qué pensáis? Ah, vale. Yo no tengo conocimiento. La duda es esa, ¿no? No tengo la conocimiento gente duda yo. En el chat. El Barça siempre ficha jugadores que tienen ADN Barça, ¿no? Como lo suelen llamar ellos. Entonces, no ¿qué sé, significa ADN sí. Barça? Pues son un la pantomima esta de lo del toque y la calidad. Cruifistas, ¿no, Quentin? Un poco cruifistas, ¿no? Entiendo. Sí, no. En el fútbol funciona así. Luego, la verdad, como todos, fichar lo que pueden fichar, claro. Esto no... Claro, yo por eso lo pregunté. La gente se lo toma meme y tal... Pero yo quiero saber si realmente esa filosofía que tienen en el fútbol la van a aplicar en el League of Legends. ¿Por qué creéis que ficharon a Luke de Jong, por ejemplo? Porque tiene ADN Barça. Claro, sí, sí. Luke de Jong, vamos, es un delantero tiki-taka, vaya. Frenkie de Jong también. Frenkie de Jong, bromas aparte. Frenkie de Jong sí es un pelotero. Frenkie de Jong es puro Barça, ¿no? Eso nadie lo duda. Pero es que, claro, yo entiendo, por ejemplo, a mí... Si había que hacer la extrapolación, a mí me parece que LeBron es muy cruifista, la verdad. Bueno, hombre, desde luego, por cómo funciona la Superliga... Hay que tenerlo un poco atado en corto también, ¿eh? A veces se le va un poco claro, la jugada. Es jugón, ¿no? Es jugón. No, sí. Es más, el split que hicieron cuando hubo Mini Duke ahí, que llegaron a la final, yo creo que fue una sorpresa, LeBron. Este año pasado, pues, no sé si tuvieron un midlaner mejor o peor, pero LeBron no estuvo tan acertado como el split anterior. Sí que veo los tres jugadores que han fichado, sí que me parecen bastante, bastante cruifistas, la verdad. A mí me gustan dos mucho, el tercero, bueno... Pero no por el fichaje del Barça, sino porque es que no... Two Hours, recordemos que jugó el Alec una semana y lo hizo mejor que el AD Carry, que el midlaner que sustituyó.
Tampoco tiene una competencia muy férrea. Era el nivel por lo que sea ahí. Blue, por lo que sea Blue se rumorea de que ya también tiene sustituto el deck, ¿eh? Por lo que sea. Aunque jugó bastante KDA, hay que decir todo, pero el tío estuvo por encima de lo esperado. Al juego no Ariana, tampoco puedo hacer filigranas, pero sí. Bueno, no, pero me refiero bastante a la parte de exponerse y no jugársela. Sí, 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 no... lo sé. Sí, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, como dirían por ahí, ¡Ala tú! Bueno, es un gran fichaje tu Awers para... Sí, hombre, para... Claro. Nixerino, Javier, Miniduque se quedan sin equipo. A ver, le echamos un vistazo al Excel. Equipo sin midlaners. Me hace gracia que diga el ADC del Barça va a ser Mingueza. No sé por qué me ha hecho gracia. Equipo sin midlaners confirmados. Giants, Raiders, Mad Lions, Bisons, Crim Real Betis, UCAM. Bueno, Ibai tiene ya un midlaner, pero no lo vamos a decir. Y muy bueno, de hecho. Y muy potable, ¿eh? Muy, muy bueno. Según se dice de Miniduque, no hay sitio. ¿Cómo que no hay sitio? No puedo lo digamos nosotros aquí ahora, que no va a jugar en Superliga. ¿En Superliga? ¿Para este año? Yo... Yo no me atrevo a asegurarlo, porque evidentemente tal, pero por lo que a mí me ha llegado es que no hay... También Quentin hay que pensar una cosa, que Miniduque puede intentar buscar lo que quiera, pero hay un año más de contrato en su haber que o hay que pagar por parte de un equipo que le quiera o se lo tiene que comer. Hay Uah, que eso es una movida, que, ¿eh? Claro. Bueno, pues viviendo en Giants... Claro. Estaría guapo, ¿eh? Viviendo en Giants, no sé qué, aquí estamos. Vamos a Crim Real Betis. Es que hay una cosita que hay que recordar que en segunda hay muy buenos proyectos, ¿eh? Hay una cosita que hay que revelar de Crim Real Betis. ¡Ojo! ¡Espera! No, no es esa cosita, Quentin. No es una persona que siente los colores. Ah, vale. ¿Por qué me haces un bait? Ya sabemos que... Pues estamos viendo que LeBron no continúa. Falta por ver aquí. Por cierto, chat, es una mofa, lo mío. Jack Spectra. Puedo tomar en serio. Whiting. ¿Quién más tenía? Tenían a Rubio. ¿Y en medio quién estaba? En medio era... Flati. ¿Cómo se llamaba el chico este? Eso es. Flati. ¿Cómo se escribía eso? P-H-L-A-T-I. Joder, tengo información. Vale, perfecto. ¿Cómo se nota que saben inglés esta gente? ¿Cómo se nota Motropo que no va a estar solo en Crim Real Betis en la temporada que viene? Según fuentes cercanas a la redacción de Hispormaníacos, Motroco va a estar acompañado de alguien. ¿De quién? De su amigo. ¿Amigo? ¡Hombre! Pero le dejarán llevar... ¡Vale! ¡Vaya me gusta como técnico! ¡Vale! Ilusión. Algunos me conocerán como... ¡Vale! Por favor, bien, ¿puede Control decir su frase favorita? ¿Puede Control, por favor, decir su frase favorita de los esports? Hola, mi nombre es Naru, me conocen como Naruterador. ¡Qué grande! Yo entiendo, pero una entrevista con Naru. Aquí en el Betty, Motoko y yo tenemos todo el staff y los jugadores están jugando bien. Vamos, voy a parar porque si no la gente se toma mal. Ahora. Quiero mucho a Naru y me alegro mucho del fichaje. Bien. ¿Tú no sabías esto de Naru, Quentin? No. Ah, yo pensaba que lo sabías. No. Llevo sin hablar con Naru bastante tiempo y como Rogo también, así que no. Vale. Sí, vale. No sé, los que somos old school, ver esa dupla juntos. Oye, me acaba de llegar un WhatsApp de alguien que se está riendo mucho con mi invitación, ¿eh? Maldito cabrón. Voy a dejarlo ahí. Vale, cositas. Parece ser que están pasando cosas con la plaza de Crim Real Betis. ¿Cómo? Hasta ahí puedo leer. ¿Te imaginas? ¡Nos quedamos sin los BTS! ¿Te imaginas, que la, pero ¿te imaginas que la plaza del Betis la compra el Sevilla? Que estaba buscando plaza. Yo te digo una cosa. Si lo que a mí me ha llegado es cierto, te vas a caer de culo. Es un equipo que viste de blanco. Iba a decir una con referencia a un culo, pero ahora mismo creo que no es el momento para decirlo. Hostia. Yo solo te digo, si lo que a mí me ha llegado es cierto, más de uno se va a caer de culo. ¿Te imaginas que hacen una alianza? Sí, dice usted que sí, porque... Oye, Quentin,
Dímelo, que yo no pregunto a nadie, tío. Yo estoy aquí. No. Yo soy de esperar a que me lo digan. No, porque no está confirmado. No, porque no está ni confirmado ni nada. Es rumor recóndito. No se pueden decir. No. Ya lo veremos. No os preocupéis. No os preocupéis. Más que en un mes y medio con mucho. Nos reímos todos juntos, hombre. O sea, no os preocupéis que Kim va a estar el año que viene. La final de Superliga en el estadio de Santiago Bernabéu. UCAM. No tiene nada. Tiene a Marco y ya está. Voy a poner aquí a Marco. Porque ya tiene un besito a Marco. Fuentes cercanas, a mi chat de Twitch pueden confirmar que lo que sí tiene es un nuevo manager, un nuevo Nunaso, un nuevo Saba. Que bueno, parece que es del mismo perfil. No sé quién es. Pero no tiene nada. Van a firmar todo después del 15. No hay nada. Nada. Y usted, esto en como los sitios. La Superliga tiene que esperar para el mercado de LEC, ¿no? Pues hay gente dentro de Superliga que tiene que esperar al mercado de otros. Sí. Quentin, creo que es momento, tú y yo lo sabemos, de que vuelva con Atos. Hombre. A la jungla. A la jungla de redes sociales. Y le gusta más esa que la de la grita, creo. Sí. Esta es la historia, chavales. Es que no hay más misterio. UCAM ahora mismo estáis ahí sentados, no hay más misterio. Ahora, de Ibai, el top laner. Para que la gente se aclare de UCAM, que diga, Hantera tal. Hantera era una cesión por lo de Plasma. O sea que en teoría vuelve a Francia. Hantera está aquí. No sé nada más. Los demás están todo fuera. Yep. De Ibai. Plasma. De Ibai tenemos. El top laner no se sabe. Koldo. El mid laner. Lo voy a poner por aquí. Bien fresco. Es muy bueno, ¿eh? Ya lo digo yo. No lo voy a decir. Bien fresco. Fresco, güey. Bueno. El midlaner es muy bueno. Es muy bueno. No digas nada. Y además a la gente en España le gusta mucho, ¿eh? Cuidado. Bien fresco. También el de Garry. Y de entrenador es. Ya sé quién es, chicos. Y de entrenador es. Falco, habíamos dicho, ¿no? Que ya no me acuerdo qué se ha contado ni qué nos ha contado de lo de Ibai. No, ten cuidado porque, claro. Falco y Aciado. Se ha dicho, Juste, se ha dicho Falco, se ha dicho también Aciado. Sí, con Falco. Y se ha dicho Saba Manager, aparte de los dos jugadores que has puesto en verde. Es lo que ¿vale? se ha dicho. Muy buen equipo, ¿eh? Muy bueno, Ibai, en mi opinión. Dos posiciones. Me haría ilusión que no saliera. El midlaner de Ibai hasta que no se revele. Pero es que ¿sabéis quién creo que va a sacar? ¿Sabéis quién creo que va a filtrar el midlaner de Ibai? Ibai. Ibai, ¿no? Es que lo va a filtrar él. Es que lo tengo tan claro que lo va a filtrar él. Pensaba que ibas a decir el traidor arroba anónimo. Lo tengo tan claro. Es de decir que Ibai, con el tema de no contar leaks, ha mejorado mucho, ¿eh? Pero sí. Le cuesta. ¿Sabes lo que pasa? Que como ahora tiene tantas cosas en mente de las que no puede contar, algunas se escapan. Claro, es bueno, que cosas... no cuenta nada, ¿no? Y ya está. No puede hacer. Hay más no cosas que no puede contar. Stream, hay que hablar mucho, ¿eh? Cuidado. Por eso yo sé. Ha confirmado Moti Joan, que es experto en el Barça, que efectivamente los tres jugadores son cruifistas del Barça. Así que la gente se puede quedar tranquila ya. ¿Hay alguno toa que hemos hablado hace un ratito que no ha estado lejos de ser cruifista, Sí, sí, y hay nombres que a mí me encajarían en el puro cruifismo que no han salido y que han estado compitiendo, ¿no? En Superliga. Hay una de Carri que yo creo que todo el mundo puede pensar que el cruifismo lo lleva en las venas, ¿no? Yo solo digo que ahí está la cosa. Vamos a poner. Ponme el Excel, que lo quiero ver. A ver si hay algo más que podemos añadir. Que Superliga se queda más chula. Sobre todo cuando se vengan las noticias. ¿Cómo le gusta eso? Hay que borrar algún equipo, ¿eh? Es un travieso. Hombre, yo aquí me tengo. A ver, Juste, si aquí no cobramos lo que deberíamos, nos lo pasamos mal a veces, solo nos queda reírnos de vez en cuando. ¿Cobran mal? ¿No? ¿Quieres poner una queja? No, yo he dicho lo que. Yo no he dicho eso, he dicho lo que merecemos, sobre todo tú. Yo no he dicho que cobremos mal, ¿eh? Pero Juste cobra. Ah, pero vosotros cobráis. Pero ustedes cobran. Es importante el matichillo, ¿eh?
Ya está, ¿no? No hay nada más que podamos... Diría que no, ¿no? A ver, siempre se pueden lanzar preguntas al aire, ¿no? De qué va a pasar con X jugador. ¿Quién podría ser el jungla de G2 Arctic? Porque, claro, G2 Arctic tiene un problema. Si se quita su Paiefias y solo se queda Fresh, necesita otro nacional sí o sí. Tengo los MDs open, Yo te digo, Juste, que su Paiefias... Voy a ver si me ha llegado algún MD a mí. Yo te voy a decir, Juste, que su Paiefias no es del todo descartable que continúen. Es lo que he dicho, ¿no? No está descartado, ¿no? Ah, yo pensaba que habías dicho que era posible que salieran. Que también es posible, ¿eh? Quiero decir. Pero no es, ¿sabes lo que pasa? No es definitivo. ¿Sabes lo que pasa, Bastrike? Que cuando os quita o cuando te quitan algo tienes que quererlo. Oh. El problema está en que te tengas que quedar algo porque no hay otra cosa. Puede ser que haya habido mezcla de ambas, ¿eh? Claro, claro. No descartes. Ya paro, que luego la gente se enfada con de Giants. De Giants, si se quedan con Atil y con Antonio, ya tienen a los dos residentes, la verdad. Yo, sinceramente, echándole un ojo, salvo Bisons y UCAM, joder, tiene muy buena pinta la liga, ¿no? O sea, no, salvo Bisons y UCAM en el sentido, ¿no?, en el que no sabemos nada. No sabemos nada. Pero la verdad es que todos los equipos se refuerzan, los dos equipos que se sustituyen van a tener conjuntos muy buenos, de mucho pero nivel. No solo es, no solo es el hecho de tener mejores jugadores, que yo creo que lógicamente influye, sino el hecho de que parece que las organizaciones tienen mejor estructura y forma de trabajar. Bueno, creo yo. Eso tampoco te adelantes. Hombre, no me jodas. En el momento que sea alguien más que los jugadores y el entrenador, estructura hay, ¿seguro? O sea que, vamos, no sé, el listón está bien bajo, pero bueno, venga, vale. Ya más del bajón, con ese comentario más del bajón. A ver, es que tú das muy por supuesto, claro. Y yo, vamos... Me calmo, ¿sabes? No sé. Vaya tela, bueno, pues nada, gracias. Ah, bueno, vamos a ver si nos queda por dar entrenadores. Sí, sí. El de Giants, yo creo que es Jandro. Ah, no, ya hemos dado todos los entrenadores. Pues no sé qué más. Mad Lions no es Falco. Me pregunto a quién van a fichar. En Riders, no sé si sigue Yards. Tengo curiosidad. Pues a mí nombres de Coats... españoles ya se me han gastado. Va a haber que buscar fuera, ¿eh? Ilusiona la Superliga, así tal y como está. Backstrike y luego Catarsis. ¿Cómo lo veis? Hombre, Catarsis mejor que este año no se haga de ningún equipo, porque el año pasado tuvo un mal año para hacerse de un equipo porque se hizo de Monkeys, así que mal. ¿Te dices de Monkeys, Catarsis? Les ponía en todas las predicciones y tengo hasta la camiseta. Y gané un sorteo y todo. Tengo dos camisetas de Monkeys. Ya perdieron dos cosas y Monkeys el año pasado, la plaza y una camiseta. Bueno, tú verás. Claro. No, nombres aparte, a mí me ilusiona por separado. Luego habrá que ver el nivel que dan, porque esto siempre pasa tal, que los cromos todos juntos nos ilusionan un montón, pero luego a ver cómo funcionan. Pero de base a mí, tanto las marcas que están apareciendo como los nombres que se están quedando y tal, y faltando cosas por saber, yo creo que se está quedando una Superliga, lo ha dicho antes José, muy guapa. Y va a haber competencia, creo que hasta para todo. O sea... va a haber competencia para ver quién queda campeón de liga regular. Creo que no está bien claro. De buenas a primeras yo no veo un roster muy favorito claramente. No veo a los seis claramente que puedan entrar en playoffs. Y tampoco obviamente tengo claro quién podían ser. Y luego están las posibles sorpresas, claro. Exactamente, y siempre las hay porque esto es Superliga. Quiero decir, por lo tanto, se nos puede juntar. Con que haya un poco de nivel, que yo lo espero, porque creo que se están dando muchos factores. Se nos junta la Superliga, que si añades la típica sorpresa que siempre tiene, el factor impredecible, más un buen nivel de equipos, yo creo que se nos puede quedar una de las mejores que hemos tenido en mucho tiempo. Catarsis. Yo un poco como dice Baxter, ¿no? Es las sorpresas, yo al final me gusta mucho la Superliga. Yo creo que junto a la LCK y la LEC es la liga que más veo. Y es lo bonito que tiene de que, aunque haya gente que diga que no, es que hay que ver siempre LOL de máxima calidad o no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que este año ha subido bastante el nivel por lo que estamos viendo en el Excel. Y es muy entretenida y tengo muchísimas ganas de que empiece este año, no tanto. Supongo que también hay descenso este año, así es que lo siento mucho por el equipo al que vaya a bancar. Sí. Y, o sea... Ya os voy avisando que los que os hagáis muy fan de un equipo vais a sufrir bastante, porque va a haber ascenso y descenso, creo que
O sea, no sé si estará por aquí este señor. No sé si estará aquí Reeves o alguien del VP. Pero... ¿Está Araujo? Está Araujo, que ha preguntado qué hace el Barça en esa lista. Al final del año, ¿no? Habrá al final de... ¿Es a final de año, el descenso? No es... No, son dos, porque recuerdas que... acuérdate que para el descenso de este año contaban los resultados de ambos splits. Y que los... Pero esto fue... Son de un año. A ver... Una vez por año, en todas las RL, ¿no? Claro. Pero... Nunca había ascenso y descenso entre splits. ¿Pero eso lo estáis dando de lo que os viene a la cabeza o con la info? No, yo tengo entendido que es como dicen ellos, que solo va a haber un posible equipo y será a final del split de verano. Yo no lo sé. Que sea así o no, pues no lo sabemos ninguno. Nos ha jodido Mario con las flores. Pero esta es normativa de Riot, ¿no? O sea, el año pasado era así. El año pasado era así porque, pues bueno, claro, porque había que implementar de alguna forma el ascenso y descenso. Pero Riot ha dicho, mira, cada uno está implementando el ascenso y descenso como le da la gana. Bueno, o sea, Riot muchas veces lo que te da es unos mínimos, digamos, tiene que haber un ascenso descenso y luego es verdad que cada liga puede gestionar dentro de ese margen como quiera. Pero eso este año ya no es así. 2022 el mundo tiene que seguir igual. Yo solo digo que como caigamos en el error de poder hacer dos ascensos o descensos, esto es algo que en su día fue una cagada. Fliparía si fuese así. Y sería volver a los mismos errores. Pero como aquí somos todos humanos, pues yo no descarto nada. O sea... Sí. O sea, entiendo... O sea, como info oficial no han publicado nada, que yo sepa, vamos. Hostia, es que entonces lo va a tener jodido, ¿no? El que... Pero es que es eso. Sí, es mejor uno al año, pero la verdad es que claro, el que tenga ya... La coherencia te dice que tú haces un proyecto como mínimo al principio de temporada un año. ¿De dónde vas a estar compitiendo un año? Si a mitad de temporada te desciendes, o sea, apaga y vámonos, por favor. O sea, sería increíble. Entre splits no hay descensos. ¿Cómo va a haber entre splits? Es que si habrá uno. Perdona, José. A ver, ¿cómo va a ser? Yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando nada más. Si te lo estamos diciendo, Juste, que eso es imposible. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo que imposible? Pero si era así... El ascenso y descenso antes era así, cada split había un ascenso y descenso. Y fue una cagada y se quitó. Me lo estáis diciendo como si no existiera, pero es que el ascenso y descenso en la LCS europea, en la LCS europea y en Super League. Que sí, pero que en la LCS europea y en la y en Super League y en División de Honor, el ascenso y descenso era cada split. He tenido que mirar el calendario a ver si estábamos en 2021. Y yo he dicho, yo no sé cómo será este año, yo simplemente te digo cómo era hace 3 años. No vamos a discutir, yo y todo lo damos por hecho de que será final de año porque es de donde venimos hasta ahora. Es decir, sí, me parece bien que había 3 años. Y en el update de la SRL lo pone también, dicen por aquí. Yo no sé dónde lo he leído, porque es lo que tiene. Al final yo no sé si es info que ha salido o que nos lo han dicho a nosotros. Yo no sé si es oficial, pero vamos, es lo que tenemos entendido todos. Que la razón la tengo yo y el voto para MVP en 5 minutos también, ¿vale? A mí, venga, recuérdalo bien. Hombre, ¿cómo está? Por favor, no has hecho nada hoy, Quentin. Tú haces la anticampaña de no, hoy tampoco se me vota, no sé qué. Dale el MVP a Catarsis, que ya que no tiene PC. Ya está bien, esto del MVP para el más pobrecito. Encima que todavía no tengo equipo, por favor, ven. Una cosa que hay que comentar, que ya lo llevamos arrastrando un montón de tiempo. Lo de que Riot, según Upcomer, ya sabéis, venirse arriba, así son los americanos, han comentado, tienen información de que Riot va a cambiar, que ahora las ligas mayores, LCK, LPL, LEC y LCS, creo que son las mayores, no lo sé muy bien. No, las ligas mayores son todas aquellas ligas que tengan que puedan ir a Worlds. ¿Vale? Es decir, supongo que las wildcards y las ligas mayores son las que pueden hacer esto. Ahora el contrato solo era de 3 años y a partir de ahora un jugador puede tener un contrato de hasta 4 años. Yo os quiero preguntar si esto resulta relevante, si no. A mí supongo que me parece bien, pero me da un poquito de miedo que los jugadores que son bobos y los clubes que muchas veces son un poco tiranos se aprovechen de estas cosas. Y aparte de eso, que los asesores de los jugadores, acá los agentes, lo están haciendo de puto culo, ¿eh? Porque vaya clausulitas que están firmando en los últimos tiempos. ¿Tú qué piensas de hasta 4 años? ¿Qué piensas?
¿Quién, yo? Sí. Yo es que si fuera un jugador, yo no firmaba como mucho dos, pero bueno, o sea, esa es mi opinión. Ya lo tienes que. O sea, ya la tienes que liar, ¿no? Quiero decir. Pero yo sé, escúchame una cosa. Por cómo cambiar ecosistema, ya no solo en dos años, sino en seis meses. En uno. A nivel de salarios, a nivel de performance, a nivel de equipos, no pero explorar todas las free agencies, a mí me parece, en algunos casos puntuales, trolear. Evidentemente, pero ahí, ahí solo estás contando, digamos, las cláusulas negativas para el jugador. También pueden existir cláusulas que te permitan. Vale, tienes cuatro años, pero al cabo de dos, por ejemplo, se te permite explorar opciones. Ese tipo de cláusulas, entiendo, en las que, digamos, le dan, entre comillas, libertad al jugador, también pueden existir, ¿no? Tipo de, sí, dime tienes cuatro años. ¿Has escuchado de esos? Hombre, es que como modelo. En el LoL no creo que. No sé si pasa claro, hasta ahora. Pero los cambios, o sea, los cambios entiendo que podrán ir para las dos cosas, ¿no? Tanto para que los clubes puedan tener mayor libertad. Al final, tú cuando tienes cuatro años de contrato, eso lo que le da es al club más libertad para jugar con el contrato y decir, tienes cuatro años, búscate equipo, ¿no? O para claro, vender pero jugadores y tal. Ojo, pero te digo que hipotéticamente es eso. O sea, yo si soy un jugador. Veo bien la parte de, oye, tranquilidad, cuatro años, voy a tener trabajo, pero también tendré opción de que mi agente diga, oye, estas cláusulas de escape, ¿no? Mira, al final cada jugador tendrá que buscarse la vida. A mí, claro, Quentin, que yo estoy de acuerdo, una cosa que te quería comentar, Quentin, es que siendo ya un modelo franquiciado todo esto del LoL, tú y yo que siempre lo comparamos con tema NBA, que más o menos algo entendemos de mucho poco. No, tú y yo de nada, vas ahí siempre. Obviamente. Pero a mí me extraña que, no sé ya, que yo creo que no la hay, o no se ha explorado mucho esa opción. Estos diferentes tipos de contratos que hay en la NBA, que es tantos años, pero por ejemplo el último año de los tres que hayas podido firmar sea option player, o una que te permita salir al mercado más fácil, una de las cuales uno que te permita ser agente restringido, es decir, sí, que el equipo que te haga oferta tiene el derecho a que tu equipo actual te pueda igualar la oferta y esas cosillas, y creo que es una cosa que aún falta muchísimo por explorar en ese campo. ¿Sabes lo que en pasa algún momento ahora? Entiendo que llegará. No llegará porque en Europa eso es ilegal. Es que ese es el problema. Es que no lo pase. No, pero Toa te ha dicho sí. En algún momento llegará. No significa que no se pueda hacer ahora. Puede pasar. No, pero dice Backstrike. No, yo digo, el ejemplo que pone Backstrike en Europa, si alguien a lo mejor me equivoco yo y mi info es mala. Pero diría que esos contratos no se pueden hacer. En la NBA lo que dice Backstrike, y yo estoy de acuerdo en que ese sistema en el LoL estaría guay, de tú firmas 5 años, además en los últimos años de contrato cobras más, y a lo mejor son 4 más unos de 4 años, y el quinto es player option, donde el jugador elige si continúa, donde el equipo elige si continúas, donde el jugador tiene opción de explorar el mercado y si alguien le iguala... Agente libre o agente restringido. Se mantiene, efectivamente. Eso yo creo que no se puede hacer en el LoL en Europa. A lo mejor me equivoco, pero... No creo que se pueda hacer mucho, la verdad. En la ACB existe el tanteo, es cierto, es verdad. Correcto. No creo que se pueda. En cualquier caso, evidentemente, aquí hay un modelo de negocio que se explorará en el mercado. Pero para mí, por cómo funciona el día de LoL hoy, si eres un jugador que estás en el nivel de la competición, firma más de 2 años, para mí me parece trolear. Ahora bien, que también está la opción, y la contemplo, y tienes toda la razón del mundo, donde decís, oye, Quentin, pero si eres un tío que no sabe dónde vas a estar, firma 5 años y tienes 5 años de contrato. Bueno, 4 o 3, ¿no? De contrato garantizado. Es cierto, claro. Es cierto. Sí. Que hay un momento en el que tener ese tiempo asegurado y no estar jugando te importa más o menos, pues depende también. La posibilidad de marcarte, está mirando la parte relativa para los jugadores, pero también habrá jugadores que puedan aprovechar esto, ¿no? En plan Gareth Bale. Tryhardeo un par de años, consigo un caché, cuando consigo un contratazo brutal de 4 años, ¡hala! Fiesta, o sea, eso también puede pasar. Los jugadores saben que sin jugar se devalúan, ¿eh? Y si no, mira a Miniduque, que tiene un año más de contrato con Giants. Económicamente, puedo decir, yo estoy conforme. Y el tío se está pegando RT Antes de querer retirarte, basta. Tú dices, bueno, yo quiero jugar un año más, tal, y luego retirarme. Coño, pero si soy un poco espabilado, digo, vale, este año voy a tryhardear, pero consigo firmar 4 años, un año me lo curro y el otro. El equipo tiene dos opciones, o tenerme entrenando de aquella manera sin motivación, o pagarme los 4 años y echarme. Claro, que hay jugadores que también se aprovechan de eso. O sea, que claro, pero aquí estamos contemplando las dos direcciones. Que los equipos son idiotas, van a firmar 4 años al jugador, que sepan que está más o menos garantizado, no van a firmarle 4 años. Gareth Bale, cuando se firmó la renovación... ¿Estás insinuando que el Real Madrid es idiota?
Que Gareth Bale, cuando se firmó la renovación, nos guste o no nos guste, Gareth Bale era perfectamente defendible. Pero Quentin, es que ese es el ejemplo que te estoy poniendo. Que tú como jugador puedes decir, vale, este año trae jardeo como el que nunca. Consigo un contrato bueno y una vez he conseguido el contrato bueno, mereciéndomelo, ahí es cuando dejo de trabajar. Vale, pero aquí todavía yo te hago la pregunta. ¿Eso puede pasar? Aquí todavía te hago la pregunta. ¿A qué jugador firmas tú 4 años que no se llame Showmaker o Canyon? Claro, ya, la verdad es que pues, yo no te estoy diciendo que haría yo. Yo te digo que es un caso perfectamente posible. Yo no lo haría. Pero son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren. La verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿No se aplicaría, digamos, es decir, esto funciona diferente o se querría con esto globalizar a todo el mundo? Porque, por ejemplo, no sé si en Corea o en China hay un tope de años que puedes firmar. O me lo he inventado. Antes no había un tope de años que podías firmar a un player. Hombre, en todos los sitios es 3. En todos los sitios era igual. Es 3. Sí, son 3 años. Vale. Son 3 años. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mientras. Gente, quedan 5 minutos de programa y estaría bastante bien que se suscribieran 4 personas porque pues así llegaríamos a los 3.000 suscriptores. Gente, no os digo nada y os lo digo todo. ¡A los 3.000! ¡Solo 2.000 para el objetivo! Bueno, bien, bien. ¿Y cuál? ¿Y el objetivo que nos daba a nosotros? Aumento subir de sueldo, ¿no? ¿Sí o qué? Joder. Eso a Bobix se ha suscrito. Se ha suscrito mucha gente. Entréis en el sorteo de una tremenda. De un tremendo portátil. Yo creo que está bien. Apenas empezó. No. No, de hecho, nos vamos ya. De hecho. ¡Hola, los tal! ¿Y usted? No. Ahora empieza. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡3.000 suscriptores! ¡Feliz año nuevo! ¡Bien! Se confirma la subida de sueldo. ¡Bien! Mañana Navidad, como diría Sin Carisma. Se confirma la subida. Navidad, sí. ¿Cuándo la negociación? Ahora empieza el programa porque empieza lo de Elden Ring. Elden Ring. Esto sí que es verdad. Muy buen programa hoy, la verdad. Tío, que te ha gustado a mí también. Sí. Tú vas perdiendo. Catarsis no paraba de hablar, pero bueno, bien. No puedo competir. Claro. Hay que echarle un ojo. Ha empezado a hablar de fútbol, chicos. Yo no tengo ni idea. No, pero yo entiendo que a Catarsis le da miedo. Porque se le escucha a Regu. Y cuando se te escucha a Regu, te da miedo hablar. Hay que echarle un ojo a ese PC. Hay que hacerle así. A mí la cam de Catarsis me da igual. Pero ha enseñado una gata que nos estamos perdiendo no ver en cámara. Que a mí me jode la vida. Y las dos, porque están las dos en la cama. Ah, las dos gatas. La gervasia. Claro, la gervasia y la ratona. No puede ser. 15 minutos más por lo del Elden Ring, ¿no? Ni de puta coña. No. Nosotros firmamos el fichaje por 2 horas. Por 2 horas y son 2 horas. Claro. Y ahora nos tiene que pagar 2 horas. Hagamos lo que hagamos. Claro. Si no te gusta, pues ya está, es lo que hay. Habrá que adquirir un PC para Catarsis, a ver qué es lo que podemos hacer. Algo podemos hacer. Arroba Calvo Virginia. Ni que sea una cesión, lo podemos hacer. Una cesioncita. Hombre. Yo este segundo monitor que tengo cortesía de Giants es una cesión. No, del grupo, de Giants, ¿no? Si tú no trabajas para bueno, Giants. Bueno, entiéndase. Para el grupo. Gracias, hombre. Monitor segundo. Gente, nosotros que nos vamos a ir, mirad qué tarde es. MVP para allá. Son las Lost Ark en punto. Que claro, hay que... Que vaya bien, ¿no? Hay que... ¿Y sabéis qué está muy bien para jugar a Lost Ark de fondo? Full HP. Tú dirás. Ole. Full HP, mientras... ¡Buah! Maravilloso. Maravilloso, espectacular, sensacional. ¿Mañana de qué hablamos? Pues mañana seguiremos actualizando este maravilloso Excel de fichajes. Que la verdad ¿sabemos ya para cerrar y usted qué es lo que va a presentar The Gref? Que lo acaba de tuitear la cuenta de League of Legends. Pero eso, no fue a las 4 de la tarde lo de Gref. 4:52. De hoy. Pero, pues yo pensaba que lo habría anunciado ya. Espérate, ¿dónde está? A las 4 sería la cuenta atrás, ¿y usted? Ahí en contador ya. te he visto bien, Control. Has llegado tarde, Control, ¿eh? Para lo del MVP eso habéis entrado muy bien. La verdad... Tío, si es que les he subtitulado todo lo del ring y no se lo han tenido en cuenta, bueno. Eso es verdad. Un día más trabajando sin reconocimiento alguno. A ver, es que está el Gref con una cuenta atrás de 26 minutos. Es que es un... ¿En serio hay una cuenta atrás? ¿Qué va a ser? Claro que hay una cuenta atrás. Es ingenio, tío. Claro que hay una cuenta atrás. Llegue, lo de las cuentas a dar en media hora lo hace gente de aquí también y no se dice nada. No me jodas. ¿Quién lo hace? ¿Lo haces tú, Quentin? ¿Eres tú? Yo no. Yo las hago a veces de 10 minutos.
Bueno, de media hora alguna vez también ha caído. Nos vamos. Arroba todo amarillo, arroba Baxec, arroba Catarsis, arroba Quendilor. Arroba Catarsis es. Catarsis es su culpa. Catarsis es España. Catarsis España. No, sí, escucha, si te llamas Catarsis España, ¿por qué usas la K en lugar de la C? Cara en Corea. Venga, hasta claro. Luego. Bueno, error, venga, error. Adiós, no, venga, adiós. Es que esta gente, de verdad.